Larsen vuelve a ser noticia porque ha concedido otra explosiva entrevista a la revista Paris Match. La ex amiga entrañable del rey tiene muchísima información sensible que dinamita la imagen idílica de la reina Doña Sofía, por quien no siente ninguna simpatía. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Corinna Larsen, ex princesa de la casa alemana Susa Enfigestein y conocida internacionalmente como la ex amante del rey Juan Carlos, no pierde oportunidades de blindarse y protegerse dando entrevistas a medios de reputada solvencia. Hace unas semanas fue a la BBC de Londres y ahora para la revista francesa Paris Match en el Hotel Claridge de la capital británica, capital donde reside. El hotel, el favorito de la reina Sofía, su rival más duro, mucho más que ahora puede estarlo siendo el propio rey Juan Carlos, con quien estuvo sentimentalmente unida, según ella, de 2004 a 2009, y de cuyas estancias juntos, incluido el hijo de Corinna, sale a la luz esta sorprendente imagen del rey Juan Carlos, entonces jefe del Estado, en shorts, amarillo chillón, gorra a lo rapero y preparando una barbacoa en la casa de la Algorrilla, junto al Pardo y cerca del Palacio de la Zarzuela. Corinna, la mujer más polémica del panorama internacional por las circunstancias que le rodean estrechamente ligadas a la Casa Real Española, a través del rey Juan Carlos, ha puesto en serios aprietos a todos los miembros de la Casa Real. En especial, el año 2012 fue precisamente el más delicado por entonces, porque estalló el caso Botswana y la cacería de elefantes con Corinna cuando el rey Juan Carlos se rompía la cadera y todo se destapaba en los medios, dando origen así a la crisis monárquica que llevaría al rey a su abdicación 2 años más tarde. En la revista, Corinna niega haber vivido en España, en un pabellón en el Pardo, pura invención, dice. Y contó cuáles son los demonios que le han perseguido al rey don Juan Carlos durante sus días. Señalaba que el rey Juan Carlos se sintió vulnerable por primera vez cuando su proceso de pulmón en el año 2010. En este episodio, Corinna cuenta que sus hijas, las infantas, lo apoyaron, pero la comunicación con su esposa fue muy difícil. Palabras textuales. La simpatía hacia Doña Sofía es nula, refleja Paris Match, y queda claro a lo largo de la entrevista. Corinna retrata a una reina Doña Sofía maquiavélica que orquesta momentos para dejar en evidencia a su marido, dice. Curiosamente, al contrario de cuanto se ha dicho por la prensa española cuando se decía que don Juan Carlos le hacía desprecios a su mujer públicamente. En teoría, Corinna y el rey ya no eran pareja por entonces, para esa fecha, porque según ella rompieron un año antes, en 2009, pero ella decidió acompañarle en el proceso médico que siguió al primer diagnóstico. Me contó mucho sobre su infancia, relata Corinna, lo difícil que había sido estar separado de sus padres para ser criado por Franco. Corinna dice que el rey emérito evocaba un sentimiento de abandono. Según dice la ex princesa alemana, don Juan Carlos se sintió culpable por traicionar a su padre, el conde de Barcelona, el legítimo heredero a la corona. Y hay más. También habló sobre la muerte de su hermano, el infante Alfonsito, a quien el actual emérito quitó la vida accidentalmente con un disparo. Un episodio traumático del que su madre, doña María de las Mercedes, jamás se recuperó. Como cuando Froilán se disparó en el pie y la reina acudió al hospital sabiendo, según dice, que el rey no iba a poder ir.
Juan Carlos estaba furioso, relata Corina, convencido de que ella había organizado esta visita para que todos notasen su ausencia. Después de su repatriación, lo entendí perfectamente. Incluso si no se hubiera roto la cadera, la información sobre este viaje se habría filtrado de todos modos, relata la mujer con la que Juan Carlos quiso casarse. Las declaraciones van más allá. Asegura que el rey emérito Juan Carlos le confió que tenía miedo de que se llegara a cometer un golpe en su contra. Temía lo que podía estar pasando a sus espaldas. Creía que había fuerzas dentro de su familia y dentro de la institución que querían aprovechar sus recientes problemas de salud para empujarlo a abdicar. Así cita Corina las palabras que pronunció don Juan Carlos. Tengo dos frentes ante mí. La primera es mi esposa y sus lugartenientes. Tiene prisa por poner a su hijo en el trono porque tiene mucha más influencia sobre él que sobre mí. El segundo lo juega Mariano Rajoy, por entonces el presidente del gobierno, que pretende, decía Juan Carlos, castrarme y debilitar la monarquía. La situación era tan extrema que llegó incluso a dudar de los propios médicos que le rodeaban. Estaba tan preocupado por los complots en su contra que me pidió que encontrara un gran médico, relata Corina. Y es que si en la entrevista de la BBC esta mujer que ha organizado cuidadosamente este encuentro con la revista en el hotel preferido de la Reina Sofía, el Hotel Claridge de Londres, hablaba en la entrevista de la BBC de la Casa Real Española como una empresa familiar con un modus operandi financiero de 40 años, la que fuera la novia del rey emérito durante un lustro deja claro en Paris Match que este estilo de vida proporcionado por Juan Carlos benefició a toda la familia real, ya que el dinero de los contribuyentes por sí solo no habría sido suficiente, se explaya la alemana.